El Ministerio de Educación del Ecuador lleva adelante un taller sobre prevención de violencia en el contexto escolar como parte del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz. En el taller que se desarrolla en el Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba, participarán coordinadores zonales y 140 representantes de los departamentos de Consejería Estudiantil, instancia que se encarga de promover una relación armónica en toda la comunidad educativa. La apertura del taller fue presidida por el ministro de Educación, Fander Falconi, quien dijo que el objetivo es generar una coordinación para tener medidas adecuadas para prevenir, actuar y sancionar la violencia. La visión que estamos generando en el ministerio es que no podemos tener ningún tipo de tolerancia frente a actos que implican violación de derechos de nuestros niños y adolescentes. Ese es un elemento fundamental. Los asistentes al taller serán los encargados de replicar los conocimientos adquiridos en los distintos distritos y unidades educativas. Actualmente estamos realizando una actualización de una ruta o protocolo de actuación para situaciones de violencia. Este modelo lo que nos permite es tener lineamientos claros sobre cómo debemos actuar ante estas dificultades o a la presunción de este tipo de problemáticas que son necesarias atender. Nosotros trabajamos en lo que es el tema de prevención, no solamente con los estudiantes, sino con toda la comunidad educativa, que son los docentes, padres de familia, personal administrativo, para prevenir que no se realice este tipo de problemática dentro de cada institución educativa.